conociendo, y los invitados también, el profesor Valentín Fernández Neira, a quien también tributamos una palabra. Y quien en la parte académica, estructural y de funcionamiento como institución educativa dirige la profesora Nuri Bazán de Fernández, directora de la institución. De este modo, con la bienvenida a cada uno de ustedes, aperturamos las inquietudes, las preocupaciones, las preguntas que los medios de comunicación puedan tener para quienes están en la mesa. Luego tendremos un segundo momento de la inauguración, donde podemos escuchar de repente las palabras distintas a las inquietudes de las personalidades que nos acompañan en el momento de la inauguración. Y luego tendremos un brindis de honor al final de ello. Sí, ahí tiene por favor el micrófono para que todos puedan escuchar. Yo creo que si hablo así, pues no hay necesidad, es más humano, ¿no? Siempre lo evito, ¿no? Esta sala si se puede. Bueno, nada más yo en primer lugar quería agradecer al señor Valentín Fernández y su esposa y también a César y bueno a toda la familia, porque ellos son los promotores de todo eso, porque sin ellos nunca hubiéramos podido inaugurar una exposición esta en una escuela en Trujillo, porque no tendría sentido. El sentido pusieron ellos, ¿no? Porque pusieron el nombre de un personaje de un nivel mundial, ¿no? Uno de los filósofos y profesores más grandes del siglo XVII en Europa y en todo el mundo. Basta decir que Jan Amos Komensky, como se llama en checo, Comenius, como se dice en latín, es universalmente llamado el padre de los de las naciones, de los maestros. Entonces es realmente una de las personas que ha influenciado no solamente su época, sino las técnicas de enseñanza que él explicaba y enseñaba se usan hasta hoy en día, ¿no? en las escuelas por todo el mundo. Entonces eso sí es una gran herencia checa, gran legado al mundo. El otro, que también tiene que ver con la inauguración de la biblioteca, otro personaje, pero personaje moderno, que falleció hace un año, el año pasado, es nuestro expresidente Václav Havel. Entonces nosotros queríamos recordarle con la pequeña donación de los libros a la biblioteca que va a llevar su nombre, porque Václav Havel, que tiene que haber, que lo vincula a Václav Havel con Perú y con Trujillo. Yo creo que en el mundo de hoy nos damos cuenta a veces que no solo a mí, siempre me preguntan, ¿cuál es el intercambio comercial, qué empresas? Está todo bien, pero a veces yo creo que lo más importante, lo que nos une, son los lazos no materiales, son los lazos, digamos, espirituales, históricos. ¿Cómo es Comenius? ¿Cómo es niño Jesús de Praga? ¿Y cómo es Václav Havel, no tanto como político, pero como un símbolo de la transición democrática que nosotros hicimos a finales de los años 80 en Checoslovaquia, como se llamaba nuestro país en aquel entonces? Y creemos que las ideas de Václav Havel y su postura, lo más importante para sumarizarlo sería decir, su postura era la vida en la verdad, ¿no? Entonces para un político seguir ese lema no es para nada fácil, pero yo creo que él sí lo logró. Y si hoy miramos el siglo pasado, de los personajes de la segunda mitad, ¿cuáles se destacan? Pues por la transformación democrática, es obviamente el presidente de ex Unión Soviética, Gorbachev, Karol Wojtyla,
quienes conocen como Juan Pablo II. El otro, yo diría, de esos personajes es Václav Havel, justamente. Yo, mi primera misión como embajador fue salir como embajador designado por Václav Havel, entonces para mí tiene una connotación todavía más, más personal. Entonces, aquí estamos en Trujillo y creemos que todo eso es nada más el primer paso, ¿no? Primer paso para poder ir más allá y estrechar los lazos. Y diciendo eso, estoy pensando en intercambio académico que tenemos entre muchas universidades de todo el país. Tal vez un proyecto de pequeño proyecto de desarrollo que también podríamos realizar en la región, o sea, en Trujillo, ir más allá también en un intercambio comercial, obviamente, que hace parte de nuestro trabajo, y intercambio cultural, porque a veces vienen los músicos, los artistas checos al Perú, pero siempre se quedan en Lima, ¿no? A lo mejor se van a Cusco o Arequipa, pero yo, después de haber vivido casi 2 años en el Perú, es mi primera visita, lamentablemente tengo que repetirlo, a esta maravillosa ciudad que sin duda es una de las ciudades más bellas y más atractivas del país. Entonces yo creo que también nosotros vamos a promover Trujillo como destino turístico para los turistas chicos que vienen. El número sigue aumentando cada año como 25%, más checos al Perú y más peruanos a la República Checa. Bueno, ¿qué más quería decir? Espero que ustedes están todos cansados. Que dije lo básico, lo que quería decir, nada más agradecerles a todos su presencia. Una vez más agradeciendo al señor Fernández por su apoyo y a su familia. Y enhorabuena. Muchas gracias. Por la UNESCO y la República Checa fundamentalmente. Y cuando quisimos crear un colegio, nos juntamos en familia, reunidos, acordamos el nombre. Yo, cada uno hicimos una propuesta, uno hicieron 2, 3 propuestas. Y luego él propuso a Jan Komiński. En la fundamentación indicó que era un gran filósofo de la República Checa, reportaba su conocimiento a nivel mundial. Fue bien fundamentado y se aceptó por todos. Así como el nombre, se aceptaron, propusimos también los colores del colegio y otras cosas más. Eso todo lo hacemos en familia. Entonces, eso permitió acercarme. La ida de mi hijo a la República Checa permitió que con su mamá fuéramos a visitarlo y conocer la bondad de la República Checa. Un país muy hermoso, muy lindo, muy próspero. Y fuimos otra vez a su graduación de igual manera. Entonces, ese es el acercamiento y por qué la República Checa se metió en nuestro corazón. Señor embajador, ante todo bienvenido a la ciudad de Trujillo, la capital de la primavera. Muchas personas, la gente no conoce muy bien lo que es la República Checa, porque antes se conoció como Checoslovaquia. Cuando se instauró el socialismo, entonces nosotros tuvimos la oportunidad de, incluso estudiantes universitarios, quieren estudiar allá porque el gobierno nos daba becas gratis completamente. Lo que más hemos conocido es sobre Checoslovaquia. En el cambio de política, por eso usted hizo el Gorbachov. Entonces, se dividió Checoslovaquia en la República Checa y Eslovaquia. Entonces, ahí surgió esa figura, como dice usted, que el expresidente
que aparte de ser un político es un dramaturgo también, ¿no es cierto? Yo quisiera preguntarle si ese cambio que se ha dado de gobierno, de política económica, a raíz de la crisis que hay en Europa, esta crisis económica, climática, porque hay que tener en cuenta que la República Checa es una zona muy montañosa, ¿sí o no? Bueno, relativamente, porque sí, la montaña es claro, más alta. Entonces, ¿de alguna forma cree usted que puede haber afectado económicamente ese cambio tan brusco que se puede decir a la población, sobre todo en la gente joven? Porque sabe los movimientos que están surgiendo a base de la juventud en Europa. Buena pregunta, ¿no? Pues, porque como yo digo, había dos tipos de cambio. Uno fue un cambio económico, obviamente, porque completamente se cambió la estructura de la industria checa, que a inicio del siglo pasado pertenecíamos entre los 10 países más desarrollados económicamente en el mundo, ¿no? Entonces, un país con gran historia industrial. Entonces, había que reestructurar, reorganizar la industria. Eso creo que hicimos bastante bien, con mucha inversión extranjera, que obviamente vino después de la apertura, del cambio del sistema, pero otro lado también es un poco cambiar el pensamiento de las personas, ¿no? Pero sin querer, bueno, vivir 40 años dentro de un sistema político se impacta, ¿no? Uno no lo puede cambiar de un día para otro, ni de una generación para otra. Entonces, eso para mí es un cambio gradual que lleva como unas generaciones. Bueno, lo que sí nos afecta bastante es la crisis, ¿no?, actual económica en Europa, que ustedes todavía no lo viven. Ustedes siguen en su crecimiento. Hay que felicitarles por el crecimiento en los últimos 10 años. Nosotros hemos vivido años muy buenos, ahora estamos un poquito mal, pero creo que todavía seguimos creciendo un poquito, no hemos entrado en recesión. 2.5, después del 2009 era el peor año. Porque hace poco ha habido elecciones allá en Checoslovaquia, en la República Checa, y los grupos del Partido Comunista han logrado por lo menos unos escaños, creo. Entonces, sí, estamos donando a cerca de 50 libros, que son libros, todos los libros que hemos encontrado, que son libros de autores checos traducidos al español. Incluye obras de autores tan grandes conocidos como Franz Kafka o Milan Kundera. Tenemos casi la obra completa de Milan Kundera y de Franz Kafka. Asimismo contiene obras más de historia, más de las leyendas checas sobre la historia checa, sobre la música checa. Hay algunas guías, también hay un libro de checo para quienes quisieran aprender, hay diccionarios. El conjunto son libros que hemos traído de la República Checa, que son todos los que hay en idioma español, de autores checos, para que los niños locales puedan aprender, puedan acercarse a la literatura checa en su idioma propio. Porque si traemos libros en checo sería muy bonito, los estudiantes tendría una tarea muy difícil. Pero en ese momento, ¿cómo está el intercambio cultural entre Perú y su país? ¿La juventud va masiva a Checa? ¿La juventud checa tiene al país? ¿Cómo está ese intercambio cultural? Ese intercambio, pues, por la distancia no es nada fácil, ¿no? Porque traer uno solo para traer unos conjuntos musicales es muy costoso, pero lo que sí funciona es el intercambio académico. Eso sí, eso hoy en día se hace en la base de los acuerdos entre las instituciones, entre las universidades. Y quiero decir que no siempre la embajada ni siquiera sabe, ¿no?, sobre eso.
pero lo que sí tenemos es un acuerdo sobre cooperación en cultura, educación y ciencia, y dentro de ese acuerdo ofrecemos las becas, ¿no? Becas del gobierno, como fue el caso de César, ¿no? en aquel entonces. O sea, hay convenios. Sí. Convenios, por ejemplo, ¿habrá un convenio con este colegio? Por ejemplo, no, este colegio todavía no tiene, convenio, pero para eso estamos aquí. Claro. También nos gustaría que la universidad, alguna de las universidades del Trujillo, tenga un convenio con otra universidad checa, porque es el caso de muchas universidades peruanas, sea en Lima, en Arequipa, Pucallpa, en las regiones, tienen ya sus convenios interinstitucionales con universidades checas. En base a estos convenios funciona el intercambio de estudiantes. Es lo más importante. Anualmente tenemos a cerca de 15 estudiantes peruanos que se van a la República Checa, checos que también vienen para estudiar en Perú. Y aparte de eso, tenemos las becas gubernamentales, que son parte de la cooperación internacional. Y anualmente hay 3 becarios peruanos que se van a la República Checa. Se les da una beca que incluye todo para que estudien una carrera de economía o de ingeniería o de medicina. Y empiezan con clase de un año de clase de checo, ya puedan estar con eso. Quería preguntarle a la señora de la siempre es muy interesante el caso de Frank Zastrero, y es lo que más se ha leído, lo que más hemos leído nosotros. Tal vez por eso se conoce mejor, porque es un personaje tan importante para la cultura checa, que es mundial, porque es lo que más llega a nosotros. Yo no sé si ese tipo de alguna poesía, algo que tiene que ver, está en la biblioteca presidente. Sí, está en un libro de una Lindera, que ha escrito en Yacobo, está en el libro de Oslo Hashek, son muy conocidos. Son los que son traducidos al español, son los que son de los escritores más importantes, ¿no? Más que menos. Sí, claro. Sí, sí. Aparte del aspecto cultural que ustedes van a poner en marcha hoy día aquí en el colegio de Comercio, gracias a la iniciativa del señor Valentín Fernández, ¿cuál es la fortaleza de la República Checa para el intercambio comercial en este momento de que el Perú también está en un momento importante de la economía mundial? Bueno, nosotros, como usted bien lo comentó antes, país se llamaba Checoslovaquia, eso todavía suena en la memoria de los peruanos, porque casi todas las centrales eléctricas que se han construido en los años 70, 80 eran de procedencia checoslovaca, entonces éramos muy, muy presentes en el mercado. Por el cambio, con la apertura económica hemos reorientado un poco nuestros mercados y ahora queremos regresar al Perú. Bueno, no solo al Perú, sino a la América Latina, porque poco estaba esa región olvidada por nosotros. Eso hay que admitirlo, ¿no? Y además Perú es un imán, ¿no? El imán mundial, ¿no? Casi para las inversiones y para su crecimiento. Nosotros, lo fuerte, son temas de industria, maquinaria de todo tipo, desde calzados, poligráficas, textil. Bueno, la gama de los productos es amplísima. Lo que nosotros queremos promover es el tema de energético, las industrias, la energía renovable, es un tema, y temas medioambientales también, y la industria que tiene que ver con esos. ¿Qué productos se importan del Perú desde la República Checa? Del Perú a la República Checa se exporta mayormente materias primas y productos tradicionales de la agricultura. Harina de pescado. Como son frutas, como uva,
espárragos, mango, café, producto número uno, importamos café. Aparte de eso, hay los productos textileros ya manufacturados, también harina de pescado, pero pescado fresco también se exporta. Y las materias primas como zinc, cobre, estaño, oro, plata, sobre todo esos productos tradicionales de las exportaciones peruanas. Y mucha fruta. No sé si el señor consulta como empresario tiene la experiencia práctica con intercambio. Sí, gracias. Bueno, señor Valentín Fernández y su familia, como promotores del colegio, de la plana docente, los señores periodistas, veo que están bastante informados respecto al tema. Yo les quiero transmitir una doble satisfacción, porque soy peruano, pero además tengo una gran responsabilidad, que es la de representar como cónsul honorario a la República Checa. En ese sentido quiero transmitirles esta doble satisfacción. Una, porque encuentro que Trujillo, como bien lo he dicho, la ciudad de la eterna primavera, una de las principales ciudades de nuestro país, veo reflejado un ejemplo a seguir, porque la República Checa, a pesar de ser un país lejano, distante, en términos geográficos, es muy cercano a nuestra cultura. Y ya les diré por qué. A través de la letra de Kafka o la prosa de Vallejo, por ejemplo, podemos encontrar similitudes en muchos aspectos a través de la lectura de ellos. Hoy llegamos a Vargas Llosa y podemos también encontrar ciertas similitudes, si bien es cierto, no en las mismas características, pero la trascendencia mundial va más allá de la prosa y de la letra de cada uno de ellos. Hemos llegado a hablar ahora de aspectos comerciales, del intercambio de productos, pero antes de ello yo me quisiera referir al gran ejemplo de lo que es la República Checa para nosotros, un país que a través de la docencia y el estudio y transmitiendo aquello que termina siendo, repito, un ejemplo. Se ha mencionado que en el periodo de la República Checa o Checoslovaquia, el estado antecesor a la actual República Checa, vivió un periodo de sometimiento soviético, que de alguna manera lo hemos vivido también en el país durante un periodo bastante extenso. También han vivido momentos trascendentes que han marcado la historia del mundo, hechos que debemos recordar y que de alguna manera han tenido cierta similitud con lo sucedido en nuestro país, hechos como la Primavera de Praga o la